Muy buenas tardes, amigos televidentes, y bienvenidos una vez más al programa Agenda Universitaria. Aquí ustedes podrán encontrar la mayor información de lo que ocurre dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y es por esta razón que el día de hoy les tenemos preparado un reportaje muy importante. Y es que déjenme decirles que se realizó la rendición de cuentas del Instituto de Hábitat y Diseño, realizado en el Salón Félix Enríquez de la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca de este evento y de qué trató, veamos la siguiente nota que les hemos preparado a continuación. En el Salón Arquitecto Félix Enríquez de la Facultad de Arquitectura se realizó la rendición de cuentas Hábitat y Diseño del Instituto de Planificación Urbana Regional, en el que asistieron estudiantes y directivos de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El licenciado Will Vergara, encargado del Departamento de Comunicación de la Facultad, nos explicó en qué consistió la rendición de cuentas. Bueno, toda persona que está encargada de una dirección, de un departamento, de un área, tiene la obligación ética y moral de decir o contar a todas las personas que están a cargo, ¿no verdad?, sobre su trabajo, sobre lo que ha realizado. Entonces, justamente este evento de rendición de cuentas es que tanto el arquitecto Filiberto Viteri como el licenciado Billy Soto dan un poco de lo que se ha hecho durante su gestión en este año y un poquito más que tiene cada uno a cargo, ¿no verdad? El director del IPUR y arquitecto Filiberto Viteri fue el encargado de exponer cada y uno de los temas detallados y nos explicó cuál fue la intención de realizar esta actividad. Bueno, la intención inicial es difundir todos los trabajos que hacemos en el instituto y difundir el trabajo de todo el equipo en función de los tipos de proyectos que hacemos. Vinculación, investigación, asesoría y capacitación técnica y difusión de resultados tanto en la revista que tenemos como en publicaciones varias. El diseñador gráfico Washington Quintana nos comentó cuál fue su apreciación del evento. De incentivo y a la vez presión para todos nosotros para poder hacer mejor las cosas, no sé si año a año, pero el periodo que los directivos impongan es importante para poder impulsarnos todos a mejorar. Es importante sociabilizar la información de las actividades y los resultados que ha venido realizando el IPUR como parte de la responsabilidad y del buen uso de los recursos. Reportó para Agenda Universitaria, Cristian Torres. Muchas gracias a Cristian Torres por este reportaje. Sin duda, bueno, pues conocimos un poco más acerca de la rendición de cuentas y bueno, pues todo lo que se organizó en la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad. Y a continuación, amigos televidentes, déjenme decirles que tenemos invitados, como siempre se caracteriza nuestro programa Agenda Universitaria. En esta ocasión me acompañan el licenciado Wellington Villota. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Y por supuesto también la ingeniera Karen Mora de la Cruz. Buenas tardes. Ellos han hecho un proyecto muy importante y es que déjenme decirles que también su proyecto fue ganador del concurso Galardones Nacionales 2017. El proyecto de ellos se trata acerca de juega, descubre y aprende y es denominado Join Card. Licenciado, coméntenos un poquito más acerca de este proyecto. ¿Cómo nace la idea? Bueno, en realidad es un proyecto de una unidad de titulación de la carrera de Artes Multimedia de la Facultad de Artes y Humanidades, en donde específicamente lo que se trató de hacer es poder básicamente tratar de resolver un problema de lingüística en los niños de preescolar, exactamente en lo que son de 4 o 5 años, considerando hoy en día que el problema del lenguaje se da a esta edad. Y las estadísticas revelan específicamente que del 6 al 8% se da en estos niños y en 4% en la edad de escolar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que estos niños, al no poder vocalizar bien, no poder pronunciar, tienen problemas de comunicación, trastornos en lenguaje específicamente. Eso significa que los niños no pueden comunicarse bien con los padres o con sus maestros, se sienten un poco cohibidos y un poco en desventaja con los demás compañeros. Entonces, mediante esta problemática que existe, que es de la sociedad, que lo estamos viviendo en nuestro país y en el mundo,
se decidió hacer un proyecto de investigación específicamente para tratar de resolver estos problemas, de crear mediante la parte lúdica, en este caso mediante videojuegos y mediante la tecnología de realidad aumentada, una aplicación móvil que combata estos problemas y que ayude a estos niños y que puedan ser implementados, en este caso, por los CDI, que son los instituciones de educación inicial, que puedan ser implementados en este caso en el aula de clase por parvularios. Hemos utilizado también expertos que nos dieron opiniones acerca de cómo podemos resolver estos problemas mediante una aplicación, y específicamente de ahí nace la necesidad de crear una aplicación móvil que sea de aspecto lúdico, con juegos, y que los niños puedan utilizarlo para poder implementar y poder tratar de resolver este problema con un apoyo en el área del lenguaje. Perfecto, ahora sí conocimos cuáles fueron los motivos por los cuales ustedes, bueno, pues decidieron desarrollar esta aplicación. Pero algo muy importante que sí nos gustaría poder conocer a todos nuestros amigos televidentes es que ustedes son, obviamente, de la carrera de artes multimedia, ¿no? Entonces, Karen, por favor, coméntanos qué programas quizás ustedes utilizaron para poder crear esta aplicación. Bueno, se utilizó Unity como generador de la aplicación del juego. También se utilizó Vuforia y todo lo que viene a ser el paquete de Adobe, porque el Adobe nos permitió también crear el recurso ilustrativo, Photoshop, Illustrator. After Effects también fue incluido porque necesitábamos videos en los cuales se podía, a través de las instrucciones gráficas, decir paso a paso cómo utilizar esta aplicación. Algo muy importante que nos acabas de mencionar, Karen, es que, bueno, pues utilizamos dos programas, utilizaron ustedes dos programas, sí, ¿no? Unity. En sí, bueno, a lo mejor para todos los entendidos en los medios de artes multimedia, incluso comunicación, sabemos un poco acerca de cada programa, pero para todos nuestros amigos televidentes, ¿nos podrías, por favor, decir de qué trata cada uno de estos programas? ¿Cuál es la función? El más importante de todos fue Unity. Unity es el generador, compilador de juegos. A través de la programación uno crea ciertas actividades y el niño va registrando sus logros. Unity, a través de la programación, no solo registra los logros de manera paulatina, sino que también de manera aleatoria podemos generar más y más problemas y por ende también soluciones. Entonces el niño es el que desarrolla se desenvuelve de manera académica para poder resolver este tipo de problemas. Ahora, Unity es uno de los generadores de juegos más importantes en la actualidad, porque gracias a sus creaciones pueden ser exportados para celulares móviles, para computadoras, y se ha generado muchas ventas gracias al generador de juegos de Unity. Algo también muy importante que nos gustaría conocer a todos nuestros amigos televidentes es que sabemos que, Karen, usted tiene unos sonidos en su teléfono celular que es acerca un poco de la aplicación. ¿Nos podría quizás mostrarlos para que todos nuestros amigos televidentes estén empapados un poquito más del tema? Sí, en este momento, bueno, la aplicación en sí trata diferentes problemas, entre los cuales está la pronunciación del niño. Y por esta razón se necesitaba el reconocimiento de voz, que a través de Unity y algunos códigos que se introdujeron en este aplicativo, el niño decía palabras y pueden decir automáticamente si lo dijo bien o si lo dijo mal. Aquí voy a hacer una pequeña demostración. ¿Puedo usar la mesita? Por supuesto, ¿cómo no? Bueno. Quizás por el lado de acá, ¿sabes qué? Bueno, perfecto. Bueno, como tiene realidad aumentada a través de Vuforia, quizás nos podría mostrar a nuestra pantalla. Aquí está la aplicación. Sí, aquí está la aplicación. Ajá, entonces quizás a lo mejor nuestro camarógrafo, Juan Diego, por favor, nos haces un plano cerrado para que todos nuestros amigos televidentes tengan idea de qué trata este videojuego. Ahí estamos, ahí está cargando el videojuego. Perfecto, algo muy dinámico para todos los más pequeños del hogar, ¿no es cierto? Sí. En esta aplicación se debe tener un entorno que tenga la luz correcta. No sé si pueden visualizar aquí. Se puede ver el 3D. Existen muchas combinaciones, 30 combinaciones. Por ejemplo, la palabra cama también se puede formar con K. Casa, por ejemplo. Y de, por ejemplo, sa, podemos coger esa sílaba y tenemos sapo, por ejemplo. Entonces, hay muchas combinaciones y este es el core del asunto, que el niño puede formar diferentes combinaciones, él aprende, él crea, él es más interactivo con su propia educación, porque ya no espera que un maestro le diga, esto se forma tal, no, él mismo está creando conocimiento en ese instante. Cuando les decía de pronunciación, pronuncie correctamente la palabra de
quizás lo podamos poner o colocar un poco más acerca en el micrófono para que todos puedan escuchar. Bueno, aquí daba las instrucciones de que... correctamente la palabra del recuadro amarillo. Entonces el niño tiene que decir la palabra correctamente. Cama. Y ahí lo dijo correctamente. Va sumando puntos porque todo esto se pensó en base a las reglas de la gamificación. El niño tiene que comenzar a superar obstáculos para ganar premios. Entre otras actividades está el reconocimiento. En el reconocimiento el niño comienza a ver tres tipos de realidades: las caricaturas, la realidad tal y cual nosotros las percibimos y un mix de las caricaturas y la realidad. Entonces cuando ve una cama, lo primero que va a marcar son las caricaturas y luego decir, esta es la realidad. Entonces, el niño va reconociendo de manera cognitiva los tres pasos de reconocimiento. Un mismo significado pero expresado de tres maneras diferentes. Entonces estamos reforzando de manera visual y cognitiva qué significa cama. Perfecto, entonces ya... Perdón. La forma de esta palabra. Sí, que también pueden escribir. Hay cinco actividades diferentes, más la realidad aumentada, que es lo que vimos en 3D. Las combinaciones. Perfecto, entonces bueno, sin duda los más pequeños del hogar yo creo que igual se van a divertir con sí, esta aplicación. Una vez que ustedes, esta pregunta es para ambos, una vez que ustedes ya han ganado este concurso Galardones Nacionales 2017, ¿en sí qué viene después? ¿Cuáles son los planes a futuro? Bueno, en realidad lo que se viene es seguir avanzando con este proyecto. En el caso de Karen, al ganar ella este premio, ella está... con la finalidad de poder aplicar la beca al CNESIC y poder sacar un estudio de maestría de especialidad efectivamente en lo que es relacionado a multimedia, videojuegos. Entonces ese es el objetivo en este caso de Karen y nosotros dentro de la facultad, seguir promocionando este tipo de proyectos, seguir incentivando la investigación dentro de la Facultad de Artes Multimedia. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y justamente en pantalla estamos viendo quizás la premiación. ¿Cómo te sentiste, Karen, en este momento tan especial para ti? Fue muy emocionante, vi bastante talento a nivel nacional, me sorprendió. Cada proyecto, la verdad es que tenía mucho, mucho potencial y yo agradezco la oportunidad que me dieron y el haber logrado. Fue un momento que me sorprendí porque, o sea, cada día, cada noche que yo estaba trabajando y viendo qué más le puedo incluir, por qué los niños tienen este problema y cómo yo puedo resolverlo, era como una motivación de crear y crear. El haber ganado el premio fue como un plus, porque yo ya sentía que ya creando esta aplicación yo estaba aportando en algo que realmente me hizo sentir muy bien. Ya cuando vi el premio fue como que... fue increíble también. Claro. Definitivamente. Así es. Y sin duda, bueno, pues te deseamos éxitos de parte de todo el equipo de Agenda Universitaria, el equipo de UCSG Televisión, para que puedas seguir triunfando en tus planes del futuro. Muchísimas gracias, licenciado, ingeniero, a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Con esto de aquí nos vamos a ir a un pequeño corte. No se despegue de nuestra programación.